Buenas noches, estimadísimos. Buenas noches. Bueno, vamos a dar un minutito nada más para esperar a sus compañeros. Veamos cuántos estamos. Vamos a empezar entonces. Tengan muy buenas noches nuevamente. Este día vamos a ver, el tema que vamos a ver este día es búsquedas avanzadas con las funciones índice y coincidir. Ya hemos venido, se recuerdan que el tema de esta semana, esta segunda semana, el tema ha sido de lo que hemos estado viendo, búsqueda, comparación y consulta de datos. La primera función que hemos visto, combinándola con otras funciones, es la función indirecto, todas sus variantes. El día de ayer vimos la función buscar B, también vimos la función buscar H. Y esta vez vamos a ver estas dos funciones que combinadas pues se vuelven muy útiles, ¿verdad? Para hacer este tipo de búsquedas, que son la función índice y la función coincidir. La combinación de estas dos funciones, pues, nos permite hacer consultas y búsquedas muy poderosas e incluso nos permite superar algunas limitantes que tienen otras funciones. Por ejemplo, el día de ayer vimos la limitante que tiene la función buscar B. Vamos a ver que con esta función, esta combinación de funciones índice y coincidir, podemos superar eso, esa limitante. Ya hoy las versiones de Excel, las últimas versiones de Office, pues ya traen otras funciones también muy poderosas. Pero para nuestro caso vamos a estudiar estas dos funciones, ¿verdad? Que son índice y coincidir. Les voy a compartir pantalla. Okay. Bueno, vean, la primera función que vamos a ver este día va a ser la función índice. ¿Qué hace la función índice? Bueno, la función índice lo que hace es que nos devuelve el valor de una celda dentro de una matriz. Y para eso nosotros lo que tenemos que pasarle en los argumentos son el número de fila y el número de columna dentro de la matriz. Entonces nosotros le especificamos a la función índice el número de columna, el número de fila, y él nos va a devolver contenido de esa celda en esa matriz. Se utiliza para obtener, vean, es decir, se utiliza para obtener la ubicación exacta de una lista de datos. Y se usa en combinación con otras funcionalidades. Por lo general, por sí sola la función índice, usted va a decir, ¿y eso de qué me sirve? Pero ya combinándola con otra función, vamos a ver que es muy útil.
He puesto por acá este resaltado para que tengan presente este dato. Vean, la función índice nos devuelve contenido. Es decir, nos va a devolver el valor que tiene una celda, el contenido de una celda. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí unas matrices pequeñas. El contenido de la celda B5 es 65, ¿verdad? El contenido o valor de la celda B8 es 80. Y así sucesivamente. El contenido de la celda B14 es escalón. Y así sucesivamente. Entonces, devuelve contenido. Hago énfasis en esto para que lo tengan presente. ¿Cuáles son los argumentos de la función índice? Entonces, dice que la función índice tiene tres argumentos. El primer argumento es la matriz. La matriz es obligatorio y es el rango de celdas o una constante de matriz, es decir, o una tabla, ¿verdad? Donde usted tiene sus datos. Y ese primer argumento es obligatorio. Algunas consideraciones, si la matriz contiene solo una fila o columna, el argumento número de fila o columna correspondiente es opcional, pero no tiene sentido, ¿verdad? Si vamos a una matriz, pues está, por lo general siempre la conformamos por varias filas y varias columnas. El segundo argumento es el número de fila, ese argumento es obligatorio. Y a menos que el número de columna esté presente, va a ser obligatorio. Entonces, lo que hace es que selecciona la fila de la matriz desde el cual devolverá un valor. Si se omite el número de fila, columna es obligatorio. Y luego el tercer argumento que es columna, que es opcional, ¿verdad? Y este selecciona la columna de la matriz. Con el primer argumento fila, selecciona la fila y con el segundo argumento la columna. Es decir, estas son las filas y estas son las columnas. Esto ya lo sabe muy bien, ¿verdad? Ahora algunas observaciones a tomar en cuenta también en la función índice. Dice que si se utilizan los argumentos número de fila y número de columna, índice devuelve el valor de la celda en la intersección de número de fila y columna. Eso estamos claros, que una celda es, como definición, la intersección entre una columna y una fila, ¿verdad? Si los argumentos número de fila y número de columna deben indicar una celda incluida en la matriz. De lo contrario, la función índice le devolverá un error. Esto quiere decir que si usted tiene una matriz, esta matriz suya está conformada, por ejemplo, la primera columna, segunda columna, tiene todas estas filas y esto con constituye un rango. En este caso, la primera columna es de la celda A2 a la A9, la segunda de la B2 a la B9. Si usted pone una celda que no está dentro de estos rangos, entonces le dice que le va a devolver error, ¿verdad? O error de referencia. Y por último, si define el argumento de número de fila y número de columna como cero, índice le va a devolver la matriz completa de toda la fila o columna, según corresponda. Entonces, usted puede dejar los argumentos cero, fila y columna. El de matriz sí es obligatorio, pero si no pone ni fila ni columna, le va a devolver toda la matriz.
Bien. Habiendo hecho esas aclaraciones y esas observaciones, vamos a pasar entonces a los ejemplos con la primera función, que es la función índice, ¿verdad? Bien, entonces acá nosotros vamos a función índice. Y para el caso, dice que la función índice nos pide siempre dos argumentos. Nos pide la fila y nos pide la columna. Son los dos argumentos de la función índice. Muy bien. Entonces, el contenido lo vamos a poner en esta celda, ¿verdad? Ok, vamos a construir entonces la función, el primer ejemplo con la función índice. Nos vamos a ayudar acá de las funciones. Buscamos acá índice. Buscar, ahí acá está. Muy bien. Primer argumento decía que era matriz. Matriz, ¿verdad? En Sí, este la caso, matriz. yo lo que quiero buscar, por ejemplo, quiero buscar un determinado valor de esta matriz, por ejemplo. Entonces, mi matriz para este caso va a ser desde la A2 hasta la D9. Esa es mi matriz. El número de fila va a ser el número de fila que especifique en esta celda. Y el número de columna que especifique en esta celda. Y le doy a aceptar. Ok, aquí se está cumpliendo una de las observaciones que están acá, que dice que si usted no le pone ni fila ni columna, le va a devolver toda la matriz, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos está devolviendo es toda la matriz. Pero para efectos de ejemplo, y nosotros, para efectos de búsqueda, nosotros le vamos a especificar una celda específica, es decir, una fila y una columna. En este caso yo le quiero decir que quiero que me devuelva el contenido o el valor que está en la fila 5 de mi matriz, en la columna 2. Vean, fila 5, 1, 2, 3, 4, 5, columna 1, 2. ¿Ok? ¿Me está devolviendo? Yes. Si yo le digo que quiero de la fila 7, columna 2, me va a devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, columna 1, 2, 80. ¿Ok? ¿Qué nos está devolviendo entonces? El contenido o el valor de esa celda en nuestra matriz que le hemos especificado. ¿Estamos claros, señores? ¿Qué hace índice? Como les digo, ahorita usted puede decir, pero ¿de qué nos sirve eso, verdad? Ya vamos a ver entonces cómo es que se usan combinadas estas dos funciones. Para este otro caso que tenemos acá, que tenemos otra matriz que está conformada por nombre, dirección y teléfono, nosotros igual le vamos a especificar acá otro ejemplo, ¿verdad? La fila, la columna. Y vamos a ver el valor que nos va a devolver, el contenido.
de, en este caso vamos a buscar contenidos en celdas de esta matriz. Bien, entonces vamos a construir acá nuestra función índice. Y le vamos a decir, allá la usamos con la ayuda, ¿verdad? Aquí la vamos a construir directamente. Le voy a decir índice. Primer argumento, la matriz. En este caso va a ser le voy a poner desde la A13, por ejemplo, a la C22, esta es la matriz. ¿Ok? Primer argumento. El número de fila es este que yo le voy a especificar en esta celda E13. Y el tercer argumento, número de columna, que es esta celda, ¿verdad? La E14, donde voy a yo poner el número de columna. Ok, como no tengo nada especificado acá, él me devuelve toda la matriz, ¿verdad? Pero si yo quiero decirle, bueno, quiero saber dentro de mi matriz qué hay en la fila 1, 2, 3, 4, 5, columna 3. 1, 2, 3. Quiero que me busque este valor. O sea, fila 5, columna 3. Entonces, fila 5, columna 3. Ahí está, ¿verdad? No, quiero el de la fila 5, pero quiero la columna 1. Quiero saber qué hay ahí. Bueno, ahí está un nombre, ¿verdad? Que es Anita. Quiero de la fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. San Salvador. ¿Queda claro, estimados? La función índice nos devuelve, les dije. Un valor específico si se lo decimos, si no devuelve la matriz completa. Correcto, nos devuelve el valor, ¿verdad? El contenido de una celda específica. Bien. Eso es entonces en relación a esta primera función, estimadísimos, que es la función índice. ¿Ok? Vamos a ver entonces la otra función, que es la función coincidir. La función coincidir. Vean acá, en la función coincidir, igual yo estoy haciendo énfasis en algo, ¿verdad? Que quiero que lo tengan presente. Bien. Función coincidir. La función coincidir lo que hace es que busca un elemento determinado en un intervalo de celdas. Un intervalo o un rango de celdas. Y después devuelve la posición relativa de dicho elemento. Devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango, es decir, en el intervalo, es decir, en la matriz, es decir, en una tabla, ¿verdad? Índice me devolvía el valor de la celda. Coincidir me devuelve la posición. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ambas funciones. Es decir, en otras palabras, que la función coincidir retorna la posición en la cual se encuentra un valor buscado dentro de una matriz. En la función índice, usted le especificaba el valor de la fila y el valor de la columna para que él le devolviera el valor. Acá no, en la función coincidir, usted lo que le va a especificar es el valor, o sea, el valor de la celda, el contenido de la celda,
para que él le devuelva la posición. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, queda claro. Va, es importante que quede claro eso porque de ahí pues usted va a poder ya usarlas en combinación, que es se convierten ya las dos funciones combinadas, se convierten en una gran herramienta de búsqueda, ¿verdad? Entonces recuérdense, índice nos devuelve contenido, coincidir nos devuelve posición. ¿Cuáles son los argumentos entonces de la función coincidir? La función coincidir, el primer argumento nos pide es el valor que usted quiere buscar. O sea, el contenido, el valor que tiene la celda. Luego, se pide la matriz donde quiere buscar ese valor, ¿verdad? Y tipo de coincidencia, que es un tercer argumento que es opcional. Es decir, si yo tengo una matriz, por ejemplo, acá, la función coincidir, lo que le voy a decir es que quiero buscar, por ejemplo, el nombre Miguel. Y él me va a devolver en qué posición dentro de la matriz, es decir, en qué fila o en qué columna se encuentra ese valor. Bien, entonces, valor buscado es el primer argumento, es obligatorio. Por ejemplo, dice que si usted busca un número en una guía telefónica, usted busca el nombre, ¿verdad? Es lo primero que busca la persona. Es como su valor de búsqueda, el nombre. Y al final, con el nombre, usted encuentra el número. Este es un ejemplo. Matriz buscada es obligatorio, ¿verdad? Que es el rango de celdas en que se realiza la búsqueda. Y de coincidencia, que es opcional, pero nosotros vamos a estar usando el valor cero para que nos devuelva el valor exacto, ¿verdad? Tiene tres argumentos, que puede ser uno, cero y menos uno. Menos uno nos devuelve un valor cercano cuando no encuentra uno exacto. Y uno, pues, encuentra el mayor valor, ¿verdad? Si no encuentra, le pone, le, él le busca el valor siguiente, ¿verdad? Para efectos nuestros, vamos a usar el argumento cero para que nos devuelva la posición exacta. Bueno, igual, ya aclarando todos estos conceptos y observaciones, vamos a pasar con los primeros ejemplos de la función coincidir. Función coincidir. Coincidir. En este caso, lo que les dije es que el primer argumento es el valor que queremos buscar. En este caso, yo le voy a decir, supóngase que esta es una matriz que usted tiene de nombres de alumnos con sus notas. Nombres de alumnos con sus notas. Entonces yo quiero buscar, por ejemplo, la nota 10 de todos esos alumnos, ¿verdad? Él me va a buscar siempre el primero que encuentre. Entonces aquí va a estar el valor que yo voy a buscar y aquí, ¿qué me devuelve? Coincidir me devuelve la posición. Entonces aquí me va a devolver la posición, fíjense bien, dice, esta posición representa el número de fila dentro de la matriz. También puede representar el número de columna. Entonces, para este ejemplo, vamos a localizar el número de fila dentro de la matriz donde se encuentra la nota, una nota de esta. Y para eso vamos a empezar entonces a construir nuestra función. Igual, nos vamos a auxiliar acá de la ayuda.
Y acá está la función coincidir. Muy bien, coincidir. Coincidir entonces, primer argumento, el valor buscado, que va a ser el que va a estar aquí en la celda E2, que es la nota que yo quiero buscar. La matriz donde se encuentran las notas, ¿verdad? Es, las notas están en esta matriz B2 a la B9, a la B6. Es decir, usted tiene que poner la matriz o el rango donde se encuentra la nota, ¿verdad? Y el tipo de coincidencia le vamos a decir que es exacto. No me devuelve nada porque no le he puesto nada acá. Y le voy a decir que me busque la nota 10, por ejemplo. Y él me dice, mire, la nota 10 la encontré en el número de fila 2. 1, 2. ¿Ok? Ahí está la nota. ¿Ok? Devuelve la posición de la fila donde se encuentra la nota. En este caso está en la fila 2. Veamos si yo quiero, lo que quiero es encontrar el nombre. En este caso voy a buscar el nombre para que me devuelva la posición. Ajá. Mario Hernández, ¿alguna pregunta? Sí, una consulta. ¿Esta función me puede devolver múltiples ubicaciones de una, por ejemplo, si en la matriz que seleccionamos nosotros de la B2 a la B6 hay 2 10, esta función me devuelve dos ubicaciones o solamente la primera que encuentro? Por ejemplo, aquí en este caso, que Alejandro también tiene 10, él me va a devolver la posición del primero que encuentre. Okay. ¿Ok? Okay, gracias. Ok, entonces vamos con el ejemplo que aquí lo que estamos buscando es nombre. Y vamos a construir nuestra función. Esta vez la vamos a hacer directamente. Yo le voy a decir coincidir el valor buscado es el que yo voy a tener acá, nombre, la matriz, en este caso, la matriz tiene que ser donde están los nombres de la A2 a la A5. De la A2 a la A5, ¿sí? A la A6 sería en este caso, ¿verdad? Y quiero el valor exacto. Bien, pongámosle acá entonces Josué, por ejemplo. Y me dice que Josué está en el número de fila 3. 1, 2, 3. No es la fila de Excel, ¿verdad? Sino que es la fila de su matriz. Héctor está en la fila 1 de su matriz de datos. Alejandro está en la fila 1, 2, 3, fila 4. Aquí estoy yo buscando, en este caso, la posición de la fila. Pero también puedo yo buscar la posición de una columna. Aquí yo le mandaba el valor de la celda
y él me devuelve la posición de la fila, o sea, el número de fila. Pero también dice que puede retornar la función coincidir la posición en la cual se encuentra un valor buscado dentro de una matriz. Y esta posición puede representar también el número de columna dentro de la matriz. Allá buscamos aquí nos devuelve el número de fila, hoy le vamos a decir que nos devuelva el número de columna. ¿Ok? Entonces, para ese caso, yo quiero buscar, fíjense que acá la matriz que yo tengo es cortita, es pequeña, ¿va? Pero ustedes saben que una matriz de datos puede tener una cantidad grande de columnas, ¿verdad? Para el ejemplo nuestro, nuestra matriz tiene tres columnas: nombre, dirección y teléfono. Entonces, yo le puedo decir que quiero buscar la posición de la columna nombre, por ejemplo. Columna nombre. Entonces, en este caso, vamos a usar la función coincidir, pero mucho ojo, ¿qué es lo que vamos a cambiar acá? Coincidir. Primero, valor buscado. ¿Qué es lo que yo ando buscando? ¿Qué valor ando buscando? Fíjese que ando buscando en qué posición está la columna nombre. ¿Ok? Ando buscando en qué posición está la columna nombre. ¿Cuál es su matriz? Bueno, como son, en este caso son los nombres de columnas, mi matriz va a ser nada más esta, ¿verdad? Que es donde están los nombres de columnas. Solo esto. Y quiero que me devuelva el valor exacto. Cierro paréntesis. Y vean, me dice que nombre, la columna nombre está en la posición 1. Mi matriz tiene tres columnas, columna 1, columna 2, columna 3. Y me dice que la columna nombre está en la posición 1. Hoy le voy a decir que me busque, por ejemplo, la columna dirección. Quiero saber en qué posición de mi matriz está la columna dirección. Entonces, igual, ¿verdad? Le vamos a decir, vamos a ayudarnos acá, coincidir. ¿Cuál es el valor buscado? Dirección. ¿Cuál es la matriz? ¿Cuál es la matriz donde están los nombres de columnas? Esta, ¿verdad? Y quiero valor exacto. Okay. Dirección está entonces en la columna 2. Y si yo le pongo acá teléfono, la columna teléfono está en la posición 3. La posición de la columna teléfono es la 3. 1, 2, 3. ¿Entiendes, estimadísimos? Vean, aquí el primer ejemplo que hicimos nos devolvía las filas. Aquí nos está devolviendo las columnas. ¿Estamos claros? Estamos claros, Creo que ¿verdad? sí. Vale, entonces, en este caso, si nos vamos
a esta matriz, pero si aquí me dicen, mire, yo quiero buscar un nombre específico, por ejemplo, quiero buscar lo que esté, por ejemplo, en esta celda. Por ejemplo, yo quiero buscar a Armando. ¿Dónde se encuentra Armando acá? Entonces nosotros ya sabemos que tenemos que usar los argumentos que usamos en el ejemplo de arriba, ¿verdad? En este caso, coincidir, el valor buscado es el que yo tengo acá, pero aquí la matriz, entonces aquí la matriz iba a ser toda, ¿verdad? Porque aquí ya estoy buscando un valor de los que están dentro de los datos. Aquí sí voy a poner toda la matriz. Quiero el valor exacto. Veamos qué pasó acá. Ah, sí. La matriz realmente es donde están los datos, el nombre. Ahí está. Armando, quiero buscar Anita. Dicen que está en la fila 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y podría ser de que en vez de traerme la posición, traerme como el nombre. Pero entonces ahí, ¿qué función va a usar? Sería función índice. Sería la función índice, correcto. Por eso, ok. Este comentario me da lugar a esto, ¿verdad? Fíjense, por eso es que yo he resaltado acá esto, acá, miren. Porque no quiero que haya confusión, sino a la hora de usted estar usando estas dos funciones combinadas, se va a confundir. Índice me devuelve contenido. Ah, si yo quiero que me devuelva el nombre o el contenido como tal, entonces no me sirve la función coincidir, sino que la función índice. Y para eso yo tengo que conocer la posición de la celda. ¿Okay? Por eso es que la función índice me pide las posiciones, ¿verdad? De fila y columna. Pero acá en este caso, coincidir hace lo contrario de la función índice. Él le devuelve la posición cuando usted le proporciona el valor, el contenido que tiene la celda. ¿Se entiende? Sí. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Ok, por eso es mi insistencia, ¿verdad? Porque precisamente eso da lugar a confusión y usted tiene que tener claro, pues, que qué función va a usar, con qué propósito, y cuando ya la use combinada, ahí se va a dar cuenta. Bueno, entonces, veamos otro ejemplo más de la función. Por ejemplo, si yo quiero en este caso que me devuelva el número de teléfono, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en la celda 27, yo voy a poner un teléfono. Vamos a hacer también de la dirección, ¿va? Pero vamos a hacernos directamente el número de teléfono. Yo le voy a dar un número de teléfono para que él me devuelva en qué posición se encuentra dicho teléfono. Entonces, igual, usamos la función coincidir siempre. Valor buscado, lo que esté aquí. La matriz en este caso va a ser la columna donde están los teléfonos, que son estas. Y quiero que me devuelva el valor, la coincidencia exacta. ¿Ok? Pongo un número aquí, por ejemplo, el 2284-1512.
Me dice, mire, el 22.84.15.12, usted lo tiene en la posición, en la fila 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? El 7815-2013 está en la posición 11. Bueno, aquí hemos explicado, creo que he explicado totalmente lo que son las dos funciones, pero el propósito general, ¿verdad? Estas dos funciones es más que todo usarlas en combinación. Y para eso vamos a entonces a ver ya un ejemplo donde nosotros usamos ya las dos funciones combinadas, que es como que usted está, como que usted esté usando la función buscar B, ¿verdad? Por ejemplo. Y lo bueno de esta combinación de estas dos funciones es que le puede superar la limitante que tenía la función buscar B. ¿Verdad? Si usted usa estas funciones combinadas adecuadamente, pues ahí está su puede superar aquella limitante que se nos presentó el día de ayer con la función buscar B. Ahora, en las últimas versiones de Office, o sea, en las últimas versiones de Excel, vienen otras funciones mucho más poderosas, ¿verdad? Pero según el programa, según el protocolo, estas dos funciones es las que hay que enseñar. Bien, y para eso, vamos a hacer un ejemplo entonces acá, donde lo que nos van a, lo que nos están pidiendo es que busquemos, nos van a dar un nombre y nos van a dar un mes. Entonces, me van a dar el nombre, por ejemplo, de Anita y el mes de julio. Y lo que quieren saber son, este es un cuadro de notas, por ejemplo, ¿verdad? Donde están todos los alumnos y están sus notas por mes. Entonces, tienen una consulta donde solo introduzcan el nombre y el mes. Para el caso, Anita en el mes de agosto tuvo la nota 8. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, acá vamos a meter acá el nombre y acá vamos a meter el mes, por ejemplo. Y nos tiene que devolver la nota. Acá nos tiene que devolver la nota. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Bien, entonces, fíjense bien. Aquí lo que vamos a usar son las dos funciones combinadas para poder extraer este dato, ¿verdad? Primero, yo voy a hacerlo, por ejemplo, en la forma más, la forma más larga, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces, para yo, tengo que buscar primero la fila donde se encuentra el nombre de Anita, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para encontrar la posición o la fila de un valor, tendría que usar, ¿qué función, estimadísimo? Según lo que acabamos de decir. Función coincidir. Función coincidir, excelente. Función coincidir. ¿Ok? Entonces, en la función coincidir, yo quiero buscar lo que está en la celda H3. El valor que está en la celda o el contenido que está en la celda H3. ¿Cuál va a ser mi matriz o mi rango a buscar? ¿Dónde están los nombres, verdad? En este caso, de la A1 a la A11. Bueno, aquí lo tengo en nombre en forma de tabla, ¿verdad? Vamos a ponerlo
así el rango para que se entienda, a 11, que es este rango. Vean, aquí estamos. Y quiero que me devuelva el valor exacto donde se encuentra la posición exacta. Ok, aquí me dice, mire, Anita, ya me di cuenta que está en la fila 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora voy a buscar la columna. Aquí busqué la fila. Ahora voy a buscar en qué columna se encuentra el mes de mayo. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Coincidir. El que ando buscando, el mes que yo introduzca en la celda H4. ¿Cuál va a ser mi matriz aquí, estimadísimos? La A1 a la E1. Excelente. Así es, ¿verdad? Bueno, en este caso, de la A1 a la E1. A1, E1. ¿Ok? Y quiero el valor exacto. Entonces dice que mayo está en la columna 2. ¿Qué hemos obtenido aquí entonces, estimados? Por ejemplo, si yo pongo aquí el nombre de Ramón, me dice que está en la fila 10. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y mayo está en la columna 1, 2. Entonces acá ya tenemos los dos argumentos de la función índice, ¿verdad? Porque índice ya nos va a devolver lo que nosotros estamos buscando. Entonces ahora yo vengo acá ya para traer la nota, como yo, entonces ya voy a usar la función índice. Sus argumentos son la matriz, ¿verdad? La matriz que yo ando, la matriz donde yo voy a buscar mi dato, en este caso va a ser de la A1 a la E11. De 11. Bueno, perdón. A1, E11. ¿Cuál es el número de fila? ¿Cuál sería el número de fila? Este que encontramos acá, ¿verdad? Sí. ¿Vean? ¿Y cuál es el número de columna? Este que encontramos No. acá. ¿Ok? Y entonces ahí ya nos devuelve. Miren. Ramón en mayo tiene 8. En agosto tiene 3. Alejandro. En agosto tiene 10, dice. Vamos, si es cierto, Alejandro. En agosto 10, correcto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, combinadas las dos funciones. Pero bueno, entonces, ¿qué chiste tiene? Acá me he ido por el camino largo para que ustedes entiendan, ¿verdad? Pero ahora vamos a construir una sola fórmula combinando las dos funciones. ¿Ok? Entonces, primero, yo voy a usar la función índice porque ando buscando el contenido de un valor, el valor de una celda. Entonces, empiezo con índice. Y índice me pide los argumentos en primer lugar, matriz. En este caso es de la A1 a la E11. Esa es la matriz, ¿verdad? Índice, ok. Segundo argumento, fila. Ok, Y va la entonces. anidación del coincidir. Es correcto, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a anidar con coincidir para obtener la fila.
¿Y qué hago para obtener la fila? Primero, el valor buscado, en este caso va a ser el nombre. ¿Ok? Y el nombre, perdón. El nombre. Luego, la matriz buscada va a ser donde están los nombres, en este caso, de la A1 a la A11. Que son estos, ¿verdad? Sí. Y me devuelva el valor exacto. Entonces, aquí ya construí la primera, el segundo argumento de la función índice, que es la fila. ¿Ok? Ahora voy a construir siempre con coincidir, ¿verdad? Para encontrar la columna. Entonces, aquí le voy a poner coincidir. En este caso, el valor buscado es para la Agosto, la columna. columna es el mes, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál va a ser la matriz aquí, estimadísimos? De la A1 a la E1. Perfecto. A1 a la E1. Y el valor exacto. Y aquí ya construí el tercer argumento de la función índice, que es columna. Y ahora cierro. Y ahí estamos, ¿verdad? Alejandro en agosto tiene 10. Vamos a ver. Perfecto. En agosto tiene 6. En mayo tiene 9. Entonces ya esto ya no me sirve, ¿verdad? Porque aquí lo construí para efectos de ejemplo, pero yo borro esto y vean, una sola función combinada, ¿verdad? Y este, ¿qué les recuerda esta combinación? La función buscar, ¿verdad? ¿Estamos estimadísimos? ¿Se entiende? El uso combinado de estas funciones. ¿Y qué pasa si yo pongo acá, por ejemplo, febrero? Y dice, mire, febrero no, ¿verdad? Eso no tengo ese dato. ¿Qué podemos hacer para que el usuario lo tenga más claro que no existe febrero? ¿Qué podríamos hacer? Tendríamos que meter la función que acabamos de crear en un sí punto de error. Correcto, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la vamos a editar y lo único que hacemos es que la vamos a meter todo esto dentro de sí error, que es la función que nos valida los errores de la celda. Sí error, primer argumento que es el valor y el segundo, si eso es falso, pues nos va a dar, le ponemos este mensaje. Le vamos a poner, por ejemplo, nombre o mes no existe. Ok, entonces vean, febrero, nombre o mes no existe, ¿verdad? Yo le pongo mayo, ah, ok, 9. Si yo le pongo acá otro nombre, por ejemplo, Karen, no existe el nombre en este caso. ¿Ok? Una pregunta. Hola, se oyó entrecortado, no le oye bien. Una pregunta. Dígame. Y ahí donde ponemos los nombres, no podríamos poner una lista de todos los nombres. ¿Cómo no? Como validación de datos, dice. Ajá, la validación con lista. Claro, también es una forma de validar, así es. Podríamos también hacerlo, correcto. Bueno, entonces queda claro lo que es la función, la combinación de estas funciones, estimadísimos. ¿Hay alguna duda?
Está claro. Some part igual, está claro. Sí. Ok. ¿En qué momento podemos usar la función esta coincidir? ¿En qué momento o en qué ocasiones podríamos usar esta función coincidir? Bueno, aquí este es un ejemplo, ¿verdad? Que hemos, este es un ejemplo que hemos hecho para buscar un valor específico. Y como les decía, por ejemplo, combinándola, por sí en sí la función coincidir, por sí sola, poco le va a servir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para la función coincidir, que lo que nos devuelve es posición. Bueno, usted puede evaluar para qué necesita buscar una posición. Si va a buscar una posición en una matriz, es como objetivo, ¿verdad? Es para buscar algún dato. Entonces, por lo general, por sí sola, estas funciones pues no son muy útiles. Se mira la utilidad cuando ya las usamos combinadas, estas dos. Las dos Okay. funciones, que es este ejemplo que hemos puesto acá. Igual la función índice, ¿verdad? Usted busca un valor y usted busca, le da las posiciones de la celda y él le devuelve el valor, pero allí, si yo tengo las posiciones de la celda, mejor puedo irme a buscarlas aquí, ¿verdad? Ok. Yo aquí le puedo decir, quiero saber qué valor está en la E7, por ejemplo, ¿verdad? Y él me lleva a la celda E7, ¿verdad? Entonces, Perdón, perdón, ¿cómo hizo eso, licenciado? No vi. De ¿qué? buscar la celda E7 de Ah, esa manera. aquí solo me puse aquí en el cuadro de nombres. Acuérdense que aquí están los nombres de las celdas, excepto que usted no haya nombrado con otro nombre, cada celda tiene su nombre. Y allá vimos en el Excel básico que la intersección de la columna con la fila es el nombre de la celda. Entonces, si yo ya tengo la celda, o sea, la fila y la columna, yo puedo irme directamente y buscar el valor que tiene. Por ejemplo, yo quiero saber qué hay en la celda E11, ¿verdad? Imagínense, es más grande esto y yo no sé, quiero saber. Entonces, yo pongo aquí directamente en el cuadro de nombres la celda E11. Y ya me lleva a la E11. Pero entonces, eso es lo que hace la función índice, ¿verdad? Porque yo le, los argumentos son la fila y la columna. Y él me devuelve el valor. Entonces, por sí, como les digo, por sí solas, las funciones estas no serían muy útiles, se vuelven útiles cuando ya las combinamos, ¿verdad? Este es el caso, como les digo, y ya en la clase del día de mañana, pues vamos a ver ya unas, otra, con la matriz que hemos venido trabajando, vamos a hacer una, ya una fórmula combinada, ¿verdad? Buscando más datos, por ejemplo. Buscando más de un dato, aquí solo estamos buscando uno, para ver la utilidad. Vamos a ver también cómo superamos esa limitante que tenemos con la función buscar B. Porque eso usted lo puede hacer con la función buscar B, ¿verdad? Entonces, pero hay una limitante de la función buscar B que ya no se podría hacer, por ejemplo, ¿verdad? Si hay más datos aquí a la izquierda del nombre, ya nosotros ya no podríamos buscarlo. Entonces, vamos a ver cómo con la combinación de estas funciones superamos ya la limitante de la función buscar B. Bueno, eso sería entonces por este día, estimadísimos. Espero que descansen. Espero que hayan entendido el funcionamiento de estas dos funciones, valga la redundancia. Y mañana continuamos a la misma hora y por el mismo canal. Tengan todos muy buenas noches y que descansen.
Buenas Buenas noches. noches, Lee. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.